Uno es la propuesta de la Alianza de Izquierda, el Nuevo Frente Popular, que propone aumentar el salario mínimo en 200 euros al mes y que llegue a un total de 1.600. Algunos empleados la apoyan. Del otro lado, algunos economistas más ortodoxos dicen que esto puede disparar la inflación, mientras que a los directivos les preocupa que pueda suponer un coste para sus empresas. Ahora mismo pensamos más en estabilizar la plantilla que en contratar, así que si tenemos que aumentar los salarios, quizá hablemos de despidos. Luego está la edad de jubilación. El proyecto de ley de Macron para elevar la edad de 62 a 64 años fue ferozmente rechazado en 2023. Ahora podría ser derogado por la izquierda, lo cual es respaldado por los sindicatos. Hace año y medio que sabemos que el país no quiere esta reforma, que es injusta, violenta e ineficaz, y que hay que abandonarla. Luego está la reforma del seguro de desempleo, recientemente suspendida por el actual primer ministro, pero a la que se oponen los partidos de izquierda y de derecha. El proyecto de ley reduciría aún más los derechos y prestaciones de los solicitantes de empleo, como en el caso de este hombre que perdió su trabajo hace unas semanas. Para mí el seguro de desempleo es un derecho fundamental. Pagas por él, trabajas por él, así que es justo que estés protegido. El próximo gobierno, sea cual sea, tendrá que decidir sobre el futuro de estas medidas.